algo que el otro día en la comisión informativa, el suplemento de crédito atiende a completar partidas que presupuestariamente se han quedado cojas, muy cojas, porque hay que decirlo todo, muy cojas. Y lo vamos a hacer con cargo al superávit, con una cantidad de, no solamente el temporal, el personal laboral de limpieza viaria, sino de la seguridad social también. Con un total de 150.000 euros con cargo al superávit, que, como he dicho, se va a quedar también muy, muy, muy cojo. Seguramente que nos exponemos a no cumplir con la estabilidad presupuestaria este año, y salvo que vengan subvenciones de última hora que nos puedan remediar un poquito el asunto, y seguramente que tendremos que hacer algún ajuste en el presupuesto del año que viene. Buenas tardes a todos los presentes y los que nos escuchan desde sus casas. Y bueno, por decir, señor Bolaños, que como responsable en materia de empleo, que sobre todo es este suplemento, y de servicios municipales, pues nos dirigimos principalmente a usted. Uh-huh. El pasado 10 de julio, en pleno extraordinario, en este lugar, hubo un punto donde se debatía un expediente de crédito, el de suplementos, el número 1, y nuestra intervención fue la siguiente, y le leo literalmente, para que luego no me niegue la intervención, aunque como bien dice el secretario, los plenos son todos grabados y se podemos sacar lo que cada uno dijo. Pues le leo, dice: no es el Grupo Municipal Popular el que quiera hacerle una observación, es el señor interventor, en el que en el punto séptimo del informe de estabilidad presupuestaria, el que le advierte que siguiendo en esta línea de gastos conforme a los primeros 4 meses del año, provocaría una inestabilidad al final del ejercicio y muy probablemente afectaría a la liquidez de la tesorería municipal. Por lo que le recomienda prudencia en los gastos y a cómo pasar esto a los ingresos y a la recepción de futuras subvenciones. Eso es lo que nos decía el señor interventor. ¿Y usted qué nos respondió? Pues como bien esperábamos, porque todos los años le hacía esa observación el señor interventor, que cuando se confeccionaba el presupuesto se solía hacer pues mirando al año anterior y que normalmente se hacía con ingresos reales, que ingresos que pudieran ser subvenciones no se tenían en cuenta y que luego posteriormente se hacían unas modificaciones presupuestarias en función de esos ingresos futuros. Que parte del incremento se debía a la subida del salario mínimo interprofesional, como subió a 900 euros. Que no iban a llegar a gastar todas las partidas lo suplementado, y que era el señor interventor el que necesitaba un mecanismo para poder ir pagando esas facturas y no dejarlos para final de año, y luego con los plazos nos veríamos un poco en el tiempo. Y que además recibiríamos subvenciones y eso ayudaría a la estabilidad presupuestaria. Y ahora nos dice pues que no sabe si vamos a recibir. En lo que no siga, vamos a recibir. Entonces, nosotros lo que le pedimos en aquel momento era prudencia. Igual que se lo pide el señor interventor, y además usted admitió que si gastaban más, pues que serían los responsables y que les tirásemos de las orejas. Y no al interventor, que es además el que día tras día nos dice la prudencia en las comisiones, en el día a día de la obra administrativa de este ayuntamiento. Y que eran los primeros que no estaban interesados en gastarse todo lo que había suplementado. Preguntamos sobre todo que por qué en los primeros 4 meses habían tenido lugar esos gastos tan desfasados con lo presupuestado y cuál era su plan respecto al resto del año para poder acompasarlo a lo presupuestado. Y le advertimos de 2 partidas en concreto. Como está grabado, recuérdelo. Una que era 60.000 euros en mantenimiento de vías y espacios públicos y otro de laboral temporal de limpieza viaria, 100.000 euros. 160.000 euros con respecto a eso. Recuerde que le dijimos que se había dedicado todo lo presupuestado a los primeros 4 meses, que si tenía que ver algo con el tema de unas elecciones, usted me dijo que no, ni mucho menos. Entonces, ¿qué haríamos el resto del año? ¿Barrer los vecinos nuestras calles si queríamos cumplir con esa estabilidad presupuestaria? ¿Y qué nos dijo? Que en los primeros meses habíamos tenido un plan de empleo y que se habían ido terminando esos contratos pues a lo largo de los meses hasta el final de mayo, más o menos. Que no sabía si iba a haber un plan de empleo este año, que muy probablemente, por el conocimiento
requerimientos que usted tenía que no iban a haber. Que eso iba a haber uno, que era el de plan de empleo de zonas desfavorecidas, que podía alcanzar a unas 8 o 10 personas, que creo que han sido 8 personas al final lo que ha alcanzado. Y que hasta final de año no se recibirían esas subvenciones, donde podríamos cuadrar. Entonces, mire usted que le advertimos por esas dos partidas y se nos presenta hoy con otra modificación de 150.000 euros para el tema de limpieza. Yo no sé si es que usted lo tuvo esa previsión en el que nos dijo aquí que no iban a haber planes de empleo y presupuestó 160.000 euros, o es que le pareció fuerte decir 160 más 150, 310.000 euros de golpe para el limpieza. Uno de los 60 no van para el personal, me parece, era para material. Estamos hablando de la partida de mantenimiento de vías y espacio. ¿No tiene que ver con la contratación? Los 100.000 sí. Entonces, la providencia de la alcaldía que usted nos presenta hoy, y aquí tenemos la documentación, que nos dice lo siguiente: que a fin de garantizar el saldo suficiente para la terminación del ejercicio presupuestado, ordena usted que se inicie dicho expediente, dado que el servicio de limpieza vial es habitualmente financiado con planes de empleo y que por la demora de los mismos hace necesaria la aportación integral del ayuntamiento a este fin. Nosotros en ningún momento negamos que haya que pagar a esas personas, que si han trabajado, pues por supuesto tienen que cobrar el trabajo que han realizado. Pero nos deja una duda. ¿Demora en cobrar estos planes de empleo, pero están aprobados? ¿Demora porque aún no vamos a cobrar, pero se esperan a aprobar? ¿O directamente no se sabe si se van a aprobar esos planes de empleo? Ya le contesto yo, ni están ni se les espera por lo pronto esos planes de empleo, que yo sepa. No, eso es la pregunta que le hago. Según la memoria justificativa de alcaldía, se manifiesta que el conocimiento de las medidas restrictivas a la hora de contratar personal laboral temporal, hay unas restricciones con un decreto, que le puedo decir que es el decreto ley 24/2018, en que no se podrá proceder a la contratación de personal laboral temporal, excepto en casos excepcionales. Y aquí usted nos presenta que esto es una excepción de una necesidad urgente y inaplazable. Es verdad que la necesidad urgente y inaplazable de que esas personas cobren, efectivamente así lo es. Pero si usted cuando tuvo que prever la contratación de personas, no sé si tuvo esa necesidad urgente para contratarlas sabiendo del presupuesto que disponíamos. Entonces no sabemos si esto es una justificación o es una excepción. Nosotros en todo momento hemos entendido, como le he dicho, que estas personas deben de cobrar y se deben de pagar. Pero en el informe de estabilidad que presenta el señor interventor nos dice que esto no cumple con el objetivo de estabilidad. Se lo dijimos en julio, se lo volvemos a repetir en octubre. Mucho me temo que en enero estaremos hablando de otra cosa. En el punto séptimo de dicho informe describe que todos los procedimientos que hemos hecho de modificaciones hemos tenido que tirar del remanente de tesorería. Este remanente de tesorería ascendía a 1.148.000 euros, que era los sobrantes del 2018. Y le recomienda al señor interventor elevar el control sobre los gastos. Nosotros lo hemos dicho más de una vez, tanto en pleno como en comisiones informativas. Controlen el gasto. Porque además le dice que orientar las tasas a que no produzcan déficit en servicios culturales, deportivos y ocio. Si leemos entre líneas, podemos entender, ¿se van a subir las tasas de estos servicios? ¿O nos van a subir los impuestos por habernos querido todo? No lo sé, yo no se lo digo, se lo dice el señor interventor. ¿Va a hacer usted caso del técnico en subir tasas o nos promete aquí que no va a subir los impuestos? Usted dijo literalmente, y además me acuerdo que yo me equivoco, y usted me lo repite porque yo lo digo mal, es tírennos de las orejas. Eso es lo que venimos a hacerle hoy, a tirarle de las orejas por ser un mal gestor, tener malas previsiones y la gestión de ese presupuesto de este ayuntamiento para el 2019 está seriamente comprometida para el año 2020. Yo le puedo decir que las cuentas del ayuntamiento intervenidas son malas para nuestros vecinos, para usted y para todos en general. ¿Y qué he dicho al principio? Efectivamente.
había alguna, me lo dices. Voy tomando. Es cierto que trajimos aquí una modificación también presupuestaria en el mes de julio, quiero recordar. El presupuesto se hizo, se hace casi todos los presupuestos, a la baja, porque no se sabe muchas veces cómo vamos a andar, si vamos a andar bien o mal. El fallo principal, además de lo que ha dicho usted antes de la subida del salario mínimo interprofesional, que también afecta. O sea, se han hecho en este año 2019, más o menos, no es matemática pura, pero se han hecho un total de 98 contratos, más o menos, de 3 meses, en lo que va de año, a los que hay que sumarles el, no sé si es el 20% que ha subido el salario mínimo interprofesional, de estar cobrando de 700 y pico el personal de... No, cualquier personal, o sea, que no solamente es el personal de limpieza, cualquier trabajador de ayuntamiento, a cobrar ahora 960 y tantos, o sea, 200 euros más. Eso afecta al presupuesto. Es algo que no estaba previsto, o sea, que nosotros cuando hicimos el presupuesto en el año pasado no sabíamos que en enero iba a subir el salario mínimo profesional 200 euros. Además del 2%, que bueno, el 2% es una subida mínima del presupuesto personal. Los planes de empleo, quitando el de zonas rurales de favorecidas, que tenemos este año 2 trabajadores menos que el año pasado, pues prácticamente ese mismo. Lo que no contamos es con el plan de empleo de este año, en el que yo, es verdad que en el mes de julio la noticia que tenía era que posiblemente no saldría, entonces no voy a decir aquí va a salir un plan de empleo cuando es posible que no salga, pero luego sí nos dicen que sí va a salir, con lentitud y seguramente que por el camino que vamos nos iremos, que ya no me quiero aventurar, porque seguramente nos iremos al año que viene. O sea, quiere decirse que este año, planes de empleo, los únicos trabajadores que vamos a tener y trabajadoras que atienden a esos planes de empleo, que son lo de los planes de empleo, la diferencia es que vienen subvencionados. O sea, vienen subvencionados y al ayuntamiento no nos cuesta nada más que la seguridad social. Entonces, hacer una comparativa, este año, 2019, hemos tenido más o menos 30 contratos, por hacerlo por encima, porque no son contratos de 6 meses en el año, hemos tenido más o menos 30 contratos de 5 meses, de enero a mayo, pero que atendían al plan de empleo del 2018. En cambio, en el 2018 tuvimos 68 contratos de 4 meses, vamos a de 4 meses porque parte de esos contratos, por ejemplo, 18 eran de 3 meses que venían del plan de empleo de 2017, porque no son años naturales, al principio sí, pero ahora ya no son años naturales, pillan un año y otro, más otros 30 de 4 meses del plan de empleo de 2018 y otros 20 del plan de empleo de 2018. Estoy hablando de esto de él, los contratos que se hicieron atendiendo a planes de empleo en el 2018. Sin embargo, todos los contratos que hizo el ayuntamiento, aparte de esos contratos, fueron 60. A diferencia de este año, hemos tenido que hacer 98. Hemos tenido que hacer 98 porque solamente hemos tenido 30 contratos, más o menos de 5 meses, atendiendo a los planes de empleo. Sin contar, vuelvo a repetir, el plan de zonas rurales, que son planes de empleo de 3 meses, y que el año pasado tuvimos 10 personas, y este año hemos tenido 8, o sea, 2 menos. Se han hecho, por lo tanto, más de 38 o 40 contratos más que ha tenido que soportar el ayuntamiento con la subida encima de todos estos contratos del salario mínimo interprofesional. Por ahí se nos ha ido de mano. Pero no es que tengamos el deber de pagarles a la gente, evidentemente, pero es que tenemos la necesidad de contratar gente, que no los contratamos para que les dé el sol, ¿sabes? Los contratamos para que trabajen. La gente que trabaja, nos hace falta un mínimo de servicio que hay que seguir reclamando. Por ahí es una de las partes donde se nos ha ido. O sea, se nos ha ido del presupuesto porque hay cosas que no teníamos previstas. Por ejemplo, lo que parece una tontería, pero la subida del salario mínimo interprofesional afecta no solamente a los peones de limpieza diaria, afecta a las personas que trabajan en ayuda a domicilio, limpieza de edificios, colegios. Esto estamos hablando solamente de limpieza diaria. Creemos que, aparte de que es necesario que tengamos que contratar gente, porque tenemos que hacer unos servicios mínimos, porque tampoco podemos atender, no tenemos un parque de barrenderos que atienda a toda la población, lo haremos lo que se ve.
y los tenemos que contratar, sí o sí, además de que a la gente también le hace falta trabajar y a nosotros nos hacen falta unos servicios. Aquí no se contrata, no se contrata por satisfacer al vecino que no tiene trabajo, se contrata porque tenemos unas necesidades e intentamos repartir ese trabajo de la manera más equitativa que podemos. Vamos a seguir haciendo. Las recomendaciones del interventor. Si habéis mirado el expediente de la anterior modificación presupuestaria, pues habréis visto, como os dijo en la comisión informativa, que siempre sugiere lo mismo. El interventor creo que está en su deber y es su trabajo de advertir y decir que hay cosas que no se pueden mantener. Aquí todo el mundo sabemos, y si no lo sabe alguien, lo aprovecho para decirlo, que escuelas deportivas, actividades culturales, escuelas de música, todo es deficitario. Todo es deficitario. No pretendemos quitar nada ni subir tasas de momento. Este año la podríamos haber subido este año perfectamente. La podemos haber subido este año perfectamente. ¿Y qué hubiéramos resuelto? Pues no lo sé. Es que yo tengo una manera de ver las cosas. Dentro del grupo cada uno la vemos de una manera, ¿eh? Pero estas cosas ya las hemos debatido. Entonces, podemos echar en la balanza que si subimos, por poner un ejemplo, 5 euros cualquier actividad, claro, por ejemplo, escuela de música, o si subimos 5 euros, pues cabe la posibilidad que lo que ganamos con esos 5 euros en las matrículas que ya tenemos en la escuela de música, lo perdamos porque haya gente que no pueda soportar esos 5 euros mensuales. Entonces, la apuesta nuestra es apostar, porque no entendemos la cultura como un gasto, ni la formación, lo entendemos como una inversión en nuestra gente, a futuro. Pues seguramente que el año que viene, si hacemos ese ajuste, porque tampoco es cuestión de subir los impuestos, que yo no sé si habrá que subir impuestos o no, no me puedo comprometer a nadie, el año que viene tenemos que acometer el pago de la depuradora, o sea que tenemos otra losa más encima. Pues no lo sé, no me comprometo, pero que tampoco, según me dice el interventor, tampoco se soluciona con subir impuestos, porque al fin y al cabo lo único que haces es ingresar un dinero que luego no te puedes gastar, con la regla del gasto. O sea, que luego no te lo puedes gastar. O sea, ingresas más, pero no te lo puedes gastar. O sea, que lo tienes ahí para no sé para qué. Con lo del arreglo del gasto. La estabilidad presupuestaria, pues nos va a obligar, porque seguramente que no la vamos a cumplir. Eso es evidente, lo he dicho al principio, no la vamos a cumplir. Y si le tienen que tirar de las orejas a alguien, evidentemente es a mí, y lo acepto, pero ya les digo las causas por las que este año se nos ha ido de madre. Es por dar trabajo a la gente, no es trabajo a la gente, por contratar gente para cubrir el mínimo de los servicios que podemos atender, y luego que hay cosas que no podemos evitar. Y que sí que nos hemos confiado con los planes de empleo, y que luego no han salido, pues seguramente que a lo mejor el año que viene, fíjate, el año 2018, vuelvo a repetir, tuvimos planes de empleo de los del 2017 al principio de año y a partir de la mitad del año del 2018. Sin embargo, en 2019 solamente hemos tenido 30 contratos de más o menos 5 meses, para hacer una media, algunos 2 meses, otros 3 y otros 5, del plan de empleo del 2018. Y encima con el agravante, bueno, agravante no, porque por un lado la gente le viene bien. Yo veo muy bien eso de que se suba el salario mínimo interprofesional, pero ayuntamientos como el nuestro, que vamos ahí a la meseta, esas cosas afectan y mucho. Entonces, ¿qué modo vamos a resolver? Pues seguramente que tendremos que hacer un ajuste presupuestario y decidir en qué nos vamos a gastar el dinero. ¿En la gente o en ladrillo? Pues a lo mejor seguramente lo más seguro es que apostemos por la gente. Y si el año que viene hay que restringir un poquito, pues las obras. Recuerdo que este año hemos hecho la escuela de música. Se hizo en el 2018, empezamos en el 2018, se acabó en el 2019. En la escuela de música hemos acometido obras que estaban por ahí pendientes, que atendían también a los planes de empleo, se nos ha ido un poquito también el gasto, y no precisamente por las elecciones, como alguien puede pensar, porque hemos gastado, yo creo que más después de las elecciones que antes, porque hasta mayo personal nos fuimos apañando pues, con los que teníamos, con los veintitantos que quedaban ahí de los planes de empleo, y poco más. Y cuando más fue a partir de mayo, cuando tuvimos que contratar en junio, en julio, el verano. El verano ha sido largo y lo que nos queda hasta final de año esperemos poder pasar con lo que tenemos ahora mismo, con el personal que tenemos ahora mismo, pero claro, hay que contar con ello. O sea, tenemos que tener un mínimo de gente para poder satisfacer, medio satisfacer
la limpieza del pueblo, ¿no? Porque de lo que se limpia, las travesías, la plaza, el malecón, poco más, o sea, que no nos llega a animar, no tenemos un parque de barrendero tan extenso. Y si acepto, o sea, que aceptamos, bueno, acepto, en este caso, en primera persona, que como me corresponde, no soy de colgar mi medalla, pero los azotes este año vienen a mí y creo que este año están justificados de esa manera. O sea, lo hemos dedicado a las personas. ¿Que por eso el año que viene tenemos que restringir otras cosas? Pues seguramente lo tenemos. A ver, subiendo las tasas, yo soy de la opinión de que no vamos a conseguir mucho más, porque ¿qué vamos a conseguir? Si tenemos ahora mismo 250 matrículas en la Escuela de Música y subimos 5 euros, sí, que serían 50 euros al año, pues a lo mejor hay gente que esos 50 euros no los puede soportar y en vez de 250 tenemos 200. O sea que al final tenemos los mismos y los gastos son los mismos prácticamente, porque las clases de los profesores hay que pagarles. Y pagarles como merecen. Entonces, ahí está, la escuela deportiva, pues tenemos la misma. Tenemos la misma. ¿Qué hacemos? ¿Subimos las tasas de las escuelas deportivas? Y yo pienso que lo que vamos a conseguir es el efecto rebote. O sea, nos vamos a quedar igual, pero vamos a probar a mucha gente que no va a poder llevar a sus hijos o a sus hijas a ciertas actividades extraescolares, que hay quien la cataloga de como artículo de lujo o de capricho, y yo creo que no. O sea, que los chicos y las chicas de nuestro pueblo hagan deporte, vayan a inglés, vayan a música, vayan a pintura, creo que no es una cosa de capricho. Sí, que podemos pasar sin ellos. Sí, pero nosotros preferimos gastarnos el dinero ahí que en otras cosas. Y es verdad que este año se nos ha ido un poquito de madre. Y el año que viene tenemos que hacer un ajuste, sí o sí. ¿De dónde? Ya te he dicho que subiendo los impuestos podríamos subir la contribución, pero ¿y qué sacamos? Y al final te puedes gastar un poquito más de lo que tienes, pero presupuestariamente no te puedes gastar mucho más de lo que te gastaste el año anterior. O sea, que el ajuste va a hacerlo en los gastos. Evidentemente. Espero que que se ha quedado el remanente, se ha quedado en nada. ¿Sabes? 4.000 euros nos han quedado el remanente. Espero que de algunas partidas de aquí sobre algo y que tengamos un remanente un poquito más suave. Pero ya te digo que en partidas de limpieza, ya te digo que no. Y la verdad es que no sé exactamente cómo resolverlo. Si no fuera por los planes de empleo, una de dos, o lo dedicamos todo a pagar nominal y a contratar a la gente para hacer los servicios mínimos y nos olvidamos de todo lo demás. El otro día hablábamos en la comisión informativa que el 70% se va en pagar nóminas, o sea, del presupuesto, se va en pagar nóminas, seguridad social. El otro 30%, muchos milagros no se pueden hacer. Si ahora te viene una subida de los salarios, pues evidentemente yo me alegro por la gente que pueda cobrar salarios dignos, pero a nosotros nos va a tocar apretarnos más el cinturón. Vamos a ver, quizás otras cosas. Porque si el año que viene la feria, en vez de tener cuatro orquestas buenas, que este año nos ha costado encima, más. Es que viene todo rodado. Dos de la pólvora, hablamos el otro día, lo que nos gastamos en pólvora y nada, todo nada. Pero es verdad que el pueblo tiene que tener fiestas, tenemos que tener carnavales, tenemos un montón de cosas que hay que atender y que, no sé, pues a lo mejor tendremos que recortar ahí. Hablo de así a bote pronto, tenemos que recortar ahí. Pues este año vamos a hacer el esfuerzo de todo lo que nos hemos gastado de más este año en la feria. Porque te gastas de más, no por capricho, sí, podríamos haber traído. Han caído un fin de semana y es que con lo que nos ha costado dos orquestas en un fin de semana, podemos tener cuatro el año que viene. Las mismas, exactamente las mismas, no estamos hablando de otras distintas. Pues tendremos que hacer un ajuste, recortar el gasto en festejos, en obras, si hay que hacer menos, pues bueno, la fase esa del malecón, por ahí nos estamos gastando pico. Pues si el año que viene no se puede avanzar ni un metro, pues no avanzamos ni un metro, pues ya haremos otras cosas. Evidentemente hay que apretarse el cinturón y todo. Y el responsable máximo soy yo, claro. Y bueno, y si me preguntan, ¿lo volverías a hacer? No sé. Si lo volvería a hacer, con esta justificación, sí. ¿Que podríamos habernos sujetado un poquito más y no haber estado tan confiados en el plan de empleo? Pues también, a lo mejor hemos pecado de, a lo mejor no, seguro que hemos pecado de no iluso,
pero uno vive con la esperanza de que las cosas se resuelvan, y que al principio este año ha sido un año difícil, ha sido un año de elecciones, otros años en el mes de mayo ya estaba resuelto, en el mes de junio ya estaba resuelto si iba a salir el plan de empleo o no iba a salir, de hecho la gente ha empezado a trabajar otros años en junio. Es más, el primer plan de empleo que tuvimos, uno de los condicionantes era que los contratos tenían que estar extinguidos al 31 de diciembre de ese mismo año. Luego después ya se van retrasando, que si se junta uno con otro, y al final los planes de empleo a nosotros nos vienen de cine y a la gente también. Porque aquí lo que ofrecemos son contratos de 3 meses al personal que contratamos nosotros para ir, para los colegios. Son contratos de 3 meses y los planes de empleo pues son de 6. Y la verdad que a la gente que le toca y que participa de ellos, pues le viene estupendamente. Y a nosotros mejor, porque si son, como el año pasado, 50 en el 2018, nos concedieron 50, pues son 50 contratos que nos ahorramos y que nos dan un servicio que la gente puede esos meses comer, y a nosotros nos hacen un servicio que nos hace falta, que no es por capricho, que si fuera por capricho y nos pudieran planes de empleo, los cogeríamos también. Los cogeríamos también. Todo lo que venga subvencionado, los cogeríamos también. El de zonas rurales, pues poco a poco al final vamos a tener que dejar de nosotros gente a ellos. Porque el primer año que fueron 15, el segundo 13, van bajando y este año tenemos 8 personas nada más. Talleres de empleo, intentamos traer todo lo que... Nosotros los solicitamos todos los años. Por suerte, en esta legislatura pasada, de 4 años nos han concedido 3 talleres de empleo. Que a la gente no le viene bien para luego percibir prestaciones por desempleo, porque no valen para eso, solamente cotizan a la Seguridad Social y les sirve de formación. Hemos tenido 3 talleres de empleo desde la pasada legislatura y uno que ya nos ha venido en esta. Bueno, no, que antes de... ¿Están viviendo? No, junio. En junio, sí, después. Sí, pero todavía no había empezado la legislatura. Pues para nosotros todo lo que sea dar formación y dar trabajo a la gente de nuestro pueblo, pues vamos a seguir haciendo ese esfuerzo a riesgo de que ustedes nos tiren de las orejas, o me tiren de las orejas con razón. Bueno, yo, señor Bolaños, todas sus justificaciones me suenan a excusas, sobre todo el tema de que no tengan previsión de los planes de empleo. Me sorprende mucho, porque además quienes conceden esas subvenciones son un gobierno que son del mismo color que administra este ayuntamiento. Entonces, ser tan ingenuos en pensar que van a venir los planes de empleo y no van a venir, no quiero ser mal pensado, pero claro que en el 2018 había posibilidades de venir planes de empleo, porque había unas elecciones en el 2019. Unas elecciones autonómicas y municipales. ¿Que es verdad que ahora mismo, por el bloqueo político que tiene España, porque hay unas elecciones, se repiten unas elecciones generales, que el gobierno de la nación tiene bloqueado los fondos que le tiene que dar a las comunidades autónomas, no sigue siendo el mismo color de gobierno que el autonómico y el municipal? Pues sabemos que eso sí que es verdad que puede ser una restricción, pero que usted me sea ingenuo y piense que no van a ir planes de empleos, a mí me suena a excusa más que a justificación. Ya ha dicho lo de la subida del salario mínimo como que le ha afectado mucho, pero no tengo que yo que recordarle que algunos empleados de este ayuntamiento le subieron el sueldo como gratificación y eso no fue impuesto por el salario mínimo interprofesional. ¿Quién es? ¿Usted sabe? Ya lo sé, ¿pero cuánto? Algunos, no tengo que decirle el cuánto, pero sabes, usted lo ha hecho. Pero se lo digo yo, claro. Vale, entonces lo ha hecho. Voy a recordarle las cuentas. Perdón, parece que te está diciendo eso, parece que le hemos subido el sueldo a 25, ¿no? Se ha subido como gratificación a personas que creíamos que por su implicación en su trabajo y por su rendimiento había que subirle, pero que no que se cuenta con los dedos de la mano. Vale, pero se han subido. Sí, pero bueno, no es que déjenme continuar con mi intervención. Voy a recordarle las cuentas en referencias a mantenimiento y limpieza de vías de espacio público. Me ha hablado de muchas otras más cosas, pero da la casualidad que las modificaciones presupuestarias se hacen en ese apartado, en mantenimiento y limpieza de vías y espacios públicos. Porque en el resto no hemos tenido alguna modificación, pero la que se nos va de madre es ahora. Según el presupuesto, para este año 2019, ustedes presupuestaron al inicio laboral fijo 4.800 euros y laboral temporal 60.000 euros. Luego hay laboral indefinido 52.000 euros, mantenimiento de vías y espacios públicos 65.000 y suministros y productos de limpieza 10.000, aunque eso sabemos que tenemos que comprar los productos, porque algo habrá que trabajar y algo habrá que aplicar. En julio
presentan otra modificación. Y ahí fueron los famosos 160.000 euros, aunque usted los quiera dividir en 60.000 y 100.000. No lo divido en cantidades, perdón, que me importa. Lo divido en lo que va a personal y lo que va a mantenimiento. A mantenimiento de diarias, loseta, bordillos, cemento, todas esas cosas. Jardinería, eso. Ahora nos vuelve a presentar otra modificación de 150.000. ¿Sabe cuál es la suma total en mantenimiento y limpieza? 310.000 euros. Esas son sus cuentas. Eso es lo que se han amplificado. Mis cuentas son que en total, con el presupuestado y las modificaciones, son 502.000 euros. Medio millón de pesetas. No sé si usted sabe lo que es medio millón de euros. Medio millón de euros. Este ayuntamiento tiene un presupuesto de 3,3 millones de euros. Si a eso le sumamos, al 2019, si a eso le sumamos el 1,15 millones remanente del año anterior, sumamos 4 millones y medio, que ustedes los han pulido literalmente. Y de ellos, medio millón se los lleva a la limpieza de calles. Eso no me lo estoy inventando yo. ¿Sabe lo que significa esto? Estamos al borde de estar intervenidos y que las cuentas del año que viene nosotros no seamos quienes las controlamos. Entonces, vistas estas cuentas, señor Bolaño, llego a las siguientes conclusiones. Para empezar, creemos que usted ha hecho caso omiso a las indicaciones del señor interventor en cuanto a la prudencia y a compasar los gastos con los ingresos. Ya sea porque no ha tenido en cuenta los planes de empleo y demás. Luego, entiendo que esto me huele al cuento de la lechera. Van a venir unos hipotéticos planes de empleo, que usted nos dice en julio que no, ahora me reconoce que un mes o dos después cree que van a poder ser, y ahora al final me reconoce que en el 2019 no van a venir. Eso ya está hecha la convocatoria, o sea que sí van a venir, pero lo que... Pero no en el 2019. Lo que digo. Si para compensar sus errores, usted aquí, hoy, no se ha comprobado, y lo ha dicho, no me comprometo a que no suban los impuestos. Usted se ha comprometido. Sabe que las tasas son difíciles de subir y que las pocas tasas que puedan subir podemos tener bajas de personas, con lo cual no vamos a incrementar. Pero usted aquí no se ha comprometido a no subir los impuestos. Nosotros le pedimos que no se suban los impuestos. El señor interventor le hace siempre que sea prudente con los gastos. Y usted aquí también nos hace una sugerencia de que subamos las tasas de todo eso. Efectivamente. Y no estamos de acuerdo. Pero él no ha dicho en ningún momento de subir los impuestos. No, pero si ya te he dicho yo que queremos no. Pensar que por encima, que se haya contratado por encima de nuestras posibilidades personal. Que usted en la Comisión Informativa Mixta me dijo que ustedes contratan a las personas que los encargados le dicen. Necesitamos X personas y usted. Yo no sé si usted hace caso a sus encargados sin mirar el presupuesto, porque si su encargado mira y dice que tiene que contratar a 500 personas, usted entiende que 500 no puede pagar. Pero si va pidiendo una, dos, tres, 20, 50, usted no tiene en cuenta. No tiene en cuenta porque hemos visto. Si tenemos un riesgo real de intervención de estas cuentas, ¿en qué se puede resumir la gestión económica del último ejercicio por su parte? ¿Usted cree que le tenemos que dar una oportunidad para que se gestione el ayuntamiento? Yo creo que no, porque su mala gastronomía tiene que pagar los vecinos. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted la retranca es partidario de utilizar? Sí. ¿Cambiará esa retranca, igual que dijo cambio toros por libros? ¿Usted dirá cambio mi mala gestión por subir los impuestos? Y prescindiendo de los consejos oportunos que le da el interventor, ¿usted cree que puede seguir gobernando o gestionando este presupuesto del ayuntamiento? Yo creo que nos ha metido en un lío, y sobre todo un lío económico. El ayuntamiento no lo pueden intervenir, y no queremos que los vecinos de este pueblo sufran las consecuencias. Yo creo que hace tiempo que este ayuntamiento no le pasa, y usted va a pasar a la historia por ser el primer alcalde que nos interviene en las cuentas. Yo creo que usted debe hacérselo pensar y creo que o cambia mucho o deberíamos nosotros pedirle que usted limita en este momento y ponga otra persona que sepa gestionar mejor las cuentas. Creo que en su grupo municipal hay alguna persona que pueda gestionar mejor que usted estas cuentas. Desde el primer momento le hemos dicho que usted es el responsable en materia de empleo y en materia de servicios municipales.
Si a nosotros el año que viene hay que abrocharnos el cinturón, se lo va a abrochar a los ciudadanos. Pero es por su mala gestión económica de este año. Entonces, hágase lo ver. Yo creo que mis ciudadanos o nuestros ciudadanos, si hubieran enfadado más, si hubieran tenido las casas y las calles llenas de basura y no hubieran contratado a nadie. Y esos ciudadanos, que son los que me han dado la confianza, no los he visto aquí en la plaza pidiendo mi dimisión. Así que venga usted, que es un ciudadano, uno, a pedir la, mi dimisión por mi mala gestión en este presupuesto, que ya le he dicho a qué razones asciende y que he reconocido mis errores, si usted cree que por eso tengo que dimitir, porque lo dice usted, pues, le recuerdo que no hace mucho tiempo, los ciudadanos de este pueblo hablaron, y hablaron claro. Entonces, de que entre los ciudadanos me pidan la dimisión en la calle, voz en grito, pues la ley, sino pues tenemos que esperar. Los ciudadanos no conocen este episodio. Actual. Que no conocen este episodio, es decir, díganle a los ciudadanos que qué prefieren, tener las calles llenas de basura, o que el año que viene nos tengamos que ajustar, pero el tema de intervenir el ayuntamiento, y si no cumpliéramos, pues habría una intervención. Una intervención quiere decir que te controlan, que no te puedes gastar. Si hay una intervención, a lo mejor a los ciudadanos hay que decirle, pues mira, en vez de contratar a 50, hay que contratar a 20. Cosas que van a sufrir también los ciudadanos. Porque tampoco les puedes explicar de que, bueno, que no te puedes gastar determinado dinero en determinadas cosas porque hay que ajustarse presupuestariamente y el presupuesto es el que es. Entonces, desde que vengan todos esos ciudadanos que nos dieron la confianza, no hace mucho, mucha confianza nos dieron. Entonces, a lo mejor les he fallado en este año. Los tenía engañados, los he tenido engañados 4 años y ahora ya me he puesto la careta. O sea, que venga usted a pedirme la dimisión después de que los ciudadanos no hace tanto. Es verdad que no hemos tenido ningún año. Pero hemos ido a menos, o sea que presupuestariamente hemos ido a menos. ¿Por qué? Porque hemos ido invirtiendo mucho más. Nos encontramos con usted, los planes de empleo de cara a las elecciones. Eso no es cierto. En el 2016 no había elecciones y hubo un plan de empleo. En la legislatura anterior hubo un plan de empleo de la Diputación de 3 meses a media jornada para 72 personas en la víspera de las elecciones. Y se firmaron los contratos ahí en ese despacho de la Secretaría. Se firmaron los contratos. De eso usted no se puede saber, evidentemente. Ni lo hago. Pero su grupo sí. ¿En cuatro años un plan de empleo en los últimos 3 meses de la legislatura. A media jornada. En los años que llevan los de mi mismo color político, evidentemente no lo han hecho de cara a las elecciones. De cara a las elecciones se hace cuando no hacen. Absolutamente. Y llegan las elecciones y quieres hacer entonces salvar la patria. Entonces, ahí esas cosas la gente las nota. En el 2016 hubo un plan de empleo, en el 2017 también, y en el 2018 también. Y en el 2019 ha habido elecciones, no sabíamos quién iba a ganar las elecciones, quién no, los movimientos, incluso la justificación que usted ha dado de que todavía no se ha formado gobierno, que posiblemente eso lo que hace que esté retrasando. Pero no que haya intención, es que la consejera salió en público a decir que hay un plan de empleo. De hecho, teníamos el plazo para presentar los ayuntamientos y las empresas para acogerse a ese plan de empleo, hay ya un periodo establecido. Después nos aprobarán las personas que vayan a entrar o no, que nos vayan a conceder, o sea que va a haber plan de empleo. Lo que no sé es si va a empezar en el 2019 o no. Cuando yo les dije que yo creo que no, es porque por un lado he escuchado noticias de que olvídate y con las elecciones no, y por otro lado decían que sí. En cuanto pasen las elecciones, no puedo venir aquí a hablar de... Pues sí, me han dicho que sí que va a haber, porque no lo sabía. Ahora sí te lo digo, va a haber plan de empleo. Se ha convocado. Otra cosa es que empiecen a hacerse esos contratos a partir del año que viene. Ya no me voy a arriesgar a decir que vamos a empezar el mes que viene porque va a ser imposible. O sea, teníamos de plazo hasta el día 15 para presentar los proyectos. Parece que lo han aumentado el plazo otra semana, otros 10 días más, según me dijo mi amiga Jimena, y nosotros nos vamos a coger ese plan de empleo como hacemos siempre. Y hemos solicitado 50 trabajadores y trabajadoras. Otra cosa es lo que nos den. El año pasado nos dieron 50, este año no sé si nos darán tanto o no. Depende de cuántos ayuntamientos y cuántas empresas se acojan. Porque hay una cantidad fija de la que se oferta y luego hay que repartir. Cuenta eso. Nos hemos gastado más dinero estos 4 años, que evidentemente desde que empezamos el primer año, el segundo, el tercero, cada vez hemos ido ajustariamente. El año pasado el interventor, con su deber de advertirnos, tener cuidado que la regla del gasto que no lo vais a cumplir, teníamos subvenciones comprometidas y seguimos empleando el dinero en cosas y aumentando en cosas que creemos
que son lo que la gente nos agradece. Lo que la gente nos agradece. Escuelas deportivas, nos encontramos 5. Tenemos ahora mismo 11. 11 escuelas deportivas. 500 niños y niñas de este pueblo hacen deporte en las escuelas deportivas de Lerma. Cuando llegamos, había 5 y porque casi medio funcionaba sola. Ajedrez, balonmano, no sé qué teníamos más por ahí. Sí, publicidad. Sí, apenas nada, lo que nos encontramos. Y hemos ido gastando. Cuando llegamos al ayuntamiento, en la escuela de música, que siempre ha funcionado bien, la escuela de música siempre ha funcionado muy bien, pues no había las matrículas que hay ahora. Ahora estamos por encima de 100 matrículas más que nos encontramos. Con otras dos o tres asignaturas que ofertamos, guitarra eléctrica, coro, musicoterapia, o sea, tenemos 4 o 5 asignaturas más, 5 profesores más que hay que tener, más gente a la que atendemos, ahí se nos van los niños, ahí se nos van, el río de los niños, en esas cosas, apostando por la gente. Entonces, de que la gente venga aquí a decirme, no apuestes más por nosotros, ni por nuestros hijos, y dimite, pues a lo mejor tendré que coger el 2 y me voy, y si no, pues de que lleguemos y contemos los votos en las urnas, pues miré, bueno. Yo he reconocido que se nos ha ido un poquito de manos, y joder, yo no sé cómo hay que decirlo, me puede dar 50 latigazos, pero no me pida la dimisión, porque creo que en nuestras condiciones de pedirme la dimisión, después de 4 meses de unas elecciones, donde creo que el resultado ha sido claro, clarísimo. Y si no me quiere dar usted méritos a nosotros, a nuestro grupo, pues póngaselo de méritos de ustedes. La gente ha elegido. El de méritos de usted, no de su grupo. También, hombre, aquí todas las cosas las consensuamos. Otra cosa es que yo apechugue con la responsabilidad, como es mi obligación. Como es mi obligación. Pero lo presentamos las mismas personas, en la misma lista, y creo que la gente cuando va a votar, aprueba o desaprueba una gestión. Si usted dice que no fue mérito nuestro, pues entonces es que es de mérito de ustedes. La gestión económica de este año no es brillante. No, pero es de suspenso. Sí, pero... Y yo le digo a qué atienden esa mala gestión económica. A que no podemos dejar a la gente. ¿Y qué hubieras hecho tú, Luis? Pero él está en su despacho. Claro, pero sí. Yo no soy el gestor de esta... Exactamente. Su labor es de ser oposición. Su labor es oposición, que es más fácil, claro. Estás diciendo que la dimisión... Pero ¿en qué hubieras gastado tú menos? ¿Nos has dejado contratar a la gente? Vamos a ir al año 2020, que tenemos proyectada una depuradora. El importe es superior a los 2 millones de euros y usted nos ha dicho que no sabe ni cómo lo vamos a pagar todavía. ¿Yo he dicho eso? Sí, sí, lo ha dicho. No, he dicho que empezamos a pagarla a partir del año que viene. ¿Y cómo la vamos a pagar? ¿De qué fondo? Pues, es lo que usted no sabe. Entonces, ¿cómo de qué fondo? Porque te digo que tenemos que hacer un ajuste presupuestario. ¿Y qué va a ser? Y si no vamos a tener más ingresos, porque no podemos tener más ingresos, porque yo creo que subir los impuestos, no sé, se puede cobrar, no, que no lo sé, lo de la legisladora. Yo hablo con el interventor y digo, ¿sería una solución subir el IBI un 1%, un 12%, no? Porque al final no te lo puedes gastar. O sea, eso es lo que me dice el interventor. Entonces, solución, ahorrar. ¿En qué ahorramos? Evidentemente yo no le voy a decir a ningún chico de la guardería que no puede ir a la guardería porque no tenemos dinero. Evidentemente no le voy a decir a ningún chico que quiera jugar aquí a hacer esgrima o balonmano, o quiera estudiar música o pintura, le voy a decir que él no puede ir porque no tenemos dinero. Sea culpa mía, que la es, pues yo no le voy a decir eso, por lo menos no estoy, no esa no es mi intención, eso sí que me dolería y mucho. O sea, ¿en qué nos hemos gastado? Y otra cosa, no hubiéramos gastado dinero en pólvora. Cuando digo pólvora no hablo de la pólvora, se suele decir. O sea, yo no le voy a decir, voy a intentar no decir, tener que decirle nunca eso a la gente. Nunca. Esa es mi intención. Las circunstancias luego serán las que sean. Hablas de legislaturas anteriores donde hubo también problemas económicos en algunas que venían de donde vinieran, que si la Junta se quedó sin dinero, se quedó asfixiado, luego hubo una legislatura que los dos primeros años fueron, esto era una balsa de aceite, que aquí todo el mundo íbamos bien, los mundos de Yupi, nos pegó el hostiazo ese grande de la crisis y se vino todo abajo y llegamos a tener problemas serios de liquidez. De hecho, hubo elecciones, el Partido Popular, hubo un plan a proveedores, se empezó a pagar las deudas que tenía la administración con el ayuntamiento, que esa es la hacienda. De momento todo lo que tenemos comprometido nos lo van dando, lo que tenemos comprometido.
el plan de inversiones municipales, los planes provinciales, los hemos empleado en los dos últimos años en el arreglo de esas calles. Es cierto que hemos tenido que poner en el ayuntamiento una parte que va a repercutir en los vecinos, porque ya lo hablamos lo del 75%, que todavía no se ha puesto el cobro, o sea que vamos a ingresar dinero, o sea, tenemos que ingresarlo, no sé qué se le diga a la gente, no, no pagamos aquí nadie, ya llevamos tu política colectiva. Ese dinero se va a recuperar del plan de empleo, nos faltan de que nos paguen la diferencia del salario mínimo interprofesional y las subvenciones que tenemos, una de 50.000 euros que nos concedieron al principio de año, ese dinero lo hemos tenido que ir adelantando, todavía no lo tenemos, pero evidentemente nos dan. El gasto corriente también, el gasto corriente, la subvención del gasto corriente lo aplicaremos también a pagar en la medida de lo posible, a pagar todo este desfase que tenemos de presupuesto. Pero lo vuelvo a repetir, si la gente me tiene que echar, que no sea porque le digo a ningún chico, ninguna chica de este pueblo, que no puede ir a hacer una actividad extraescolar que le sirva para su formación y para su cultura, o incluso para su ocio, que no sea por eso. Si es por eso, pues a lo mejor me tendría que plantear quedarme en mi casa. Por una mala gestión, que no es, pues si dijéramos, bueno, ¿en qué se ha gastado usted el dinero? Pues no hemos hecho ni grandes obras, ni rotondas, ni cosas de cara a la galería. No, no las hemos hecho. Lo que hemos hecho es contratar gente, darle trabajo a la gente para que nos hagan unos servicios, que no somos tampoco una ONG. En algunos casos sí, también podemos decir que contratamos a gente porque evidentemente están en mala situación precaria y atendemos a lo que nos dicen desde los servicios sociales. También, pero no le damos una limosna, o sea, le damos un salario digno por el trabajo que nos hace. ¿Y bien establecido para las empresas? Si usted se compromete a no disminuir los servicios y no decir a ninguna persona que no puede una actividad extraescolar, igual se puede comprometer a no subir los impuestos y recortar usted los gastos donde usted crea conveniente. Vamos a ver. Prométase aquí en público a no subir los impuestos. Vamos a ver, que no. A ver, siempre estáis con la idea de que subir los impuestos. ¿Usted de dónde se cree que sale el dinero de los pueblos? De los ayuntamientos, de las administraciones, sale de los impuestos. Así que eso de, usted que me ha dicho, no queremos subir tasas porque al final podemos, por otro lado, perder tasas. No queremos subir impuestos porque está demostrado que subiendo los impuestos se recauda menos. Entonces, vamos a intentar no subir los impuestos. Hombre, o vamos a ir a lo fácil, a ver, que es subir el IBI, que ahí todo el mundo no tiene capacidad. Es que esos son los impuestos. Está hablando de tasas. No, los impuestos. Los impuestos es el impuesto que podemos subir. Vamos a ver, que pueden subir el impuesto a los vehículos. Si es que, ¿de dónde se ingresa el ayuntamiento? ¿De dónde se ingresa? ¿De dónde viene? No tenemos una máquina. Comprométase con ajustar los gastos, no los ingresos. Pues, pero bueno, que le estoy diciendo desde el principio, que tendremos que ajustar los gastos y no quisiera tener que decir a alguien, no tenemos escuela de música o no podemos pagar a los profesores. Pero usted lo ha dicho, no voy a subir los impuestos y me comprometo aquí. Es lo que nosotros le pedimos. Le he dicho que no podemos subir los impuestos o no debemos subir los impuestos porque al final no repercute en la economía. Que hubiera que subirlos. No me está contestando. Que hubiera que subirlos y eso fuera una solución para poder seguir invirtiendo en la gente de nuestro pueblo, pues no me dolerían prendas en subir los impuestos. Sabes que los socialistas tenemos esa manía, que subimos impuestos y es así. Y tenemos esa manía de subir impuestos. De momento no hemos subido ningún impuesto a pesar de que nos han acusado. Pero bueno, es que es muy fácil decir, vamos a bajar y vamos a dar más servicios y vamos a cobrar menos impuestos. Aquí en el pueblo no tenemos esas diferencias. Cuando hablan de impuestos a nivel gubernamental, el gobierno de la nación, hablan de subir impuestos a los más pudientes y bajárselos a los que menos tienen. Al fin y al cabo es subir impuestos, pero claro, ¿a quién se los sube? Al que puede pagarlos. Aquí en el pueblo, el que tiene una casa, tiene una casa. No te preguntan si tiene ladrillo visto o porcelanosa en tu casa. Tienes una casa a X metros, el valor catastral es este y es el que paga. Aquí la subida de impuestos, pues ¿cuánto podría afectar? Igual cuando se bajó en su día. Cuando se bajó en su día, se bajó por un error en los cálculos. Y al final, ¿quién se perjudica con estas cosas? El pueblo. El pueblo, porque bajar es fácil. Yo como fácil decir, venga, voy a bajar los impuestos a la mitad. ¿Y de qué comemos? Si bajamos los impuestos otro poquito, no tenemos ni para pagar el servicio de limpieza, pero ni para retener mayores ingresos. ¿Pero qué ingresos? ¿En qué? ¿Pero qué? Pero si vamos no a ver. Pagas impuestos, si yo le la vamos persona a ver. Que ha ciudadano en su vivienda, en su casa, tendrá más ingresos. Si no le agravamos. Vamos a ver, si no le subimos. Si usted cobra 1.000 euros todos los meses
y el ayuntamiento le quita 900, no es lo mismo que le quite 600. Tendrá más dinero disponible. Si se está hablando renta de renta disponible para subir. Es que lo que ha dicho usted, el ejemplo que ha puesto ahora, si no las matemáticas no me fallan, que yo tampoco puedo presumir de matemáticas después de este debate, no hace falta que lo diga usted y es lo refranca. Yo no sabía lo que dijo usted en el último pleno, yo tenía más conocimiento en materia de gestión que usted, o sea, que eso era lo que lo reconoció usted. Materia de gestión como económica, pues, sí. Este es bancario, pues, seguramente que tendrá más conocimiento que número que yo, y eso lo estoy reconociendo, pero aún así, ha dicho, la persona que paga 600 y lo hace de pagar 900, está hablando usted de una subida de impuestos del 50%, eso no cabe en cabeza de nadie. Y si bajamos, y si la contribución, el IBI en este caso, sube 100 euros, son 100 euros menos disponibles en la renta de las personas, ¿no? Pero, vamos, evidentemente. Evidentemente, pero si en vez de subir el IBI le subimos las tasas, pues el que puede pagar esas tasas, que lo que no queremos hacer es, una cosa es justicia y otra cosa es igualdad. Igualdad es que paguen todos iguales. Y lo justo es que el que menos tiene, pague menos. Usted me ha dicho que se bajaron el IBI por un error. ¿Y quién bajó el IBI por ese error? Según usted, fue un error. El Partido Popular. Y el Partido Popular, aun bajando los impuestos, recortó deuda en la entidad bancaria donde tenemos financiación. Recortó deuda porque lo obligaba a Montoro. O sea que bueno, vamos a ver, lo que no te gastas, ahora mismo todo lo que ingresan a los demás, antes era solamente para amortizar deuda. Amortizar deuda. En ningún momento amortiza deuda. Pero porque no, pero vamos a ver, porque no le obliga la ley. No, si me obliga, o lo dedicas a bajar deuda, en principio cuando se hizo lo del techo de gasto y todas esas cosas, y los superávit solamente se podían invertir en amortizar deuda. O sea que el Partido Popular no tuvo para elegir, era o amortizamos deuda o amortizamos deuda. En cuanto pudo amortizar deuda y hacer inversiones, hizo las dos cosas. Y si es posible, ¿para qué vas a amortizar tu bienes bancarios? Si tienes, estás pagando un préstamo 50 años ya, ¿para qué vas a pagar cuando tienes que pagar nada más que ya no tienes que pagar intereses? ¿De qué te vale pagar amortizar deuda? De hecho, en el préstamo ese que teníamos, que viene desde la época de Don Gabino, el préstamo ese que teníamos ahí, que se ha ido refinanciando. Efectivamente. Desde Don Gabino, Jesús Oliver, que paz descanse los dos, Jesús Alberca, dos legislaturas, Paco, Jesús Oliver, Jesús Alberca, otras dos legislaturas, Benito, Antonio, Andrés, se ha ido refinanciando. Pero que en un momento que no podíamos quitarnos el préstamo porque pagar el, ¿cómo se llama? Teníamos una penalización que era superior a lo que teníamos que pagar. Entonces, lo que esperamos, lo que intentamos es que llegara a final de plazo y refinanciarlo. De eso ya creo que tiene conocimiento. O sea que, ¿a cuánto asciende la deuda actualmente de ese préstamo? No sé cuánto era lo que teníamos, José. 700.000 euros, creo que era. Claro, pero que ahora van pagando capital y se van pagando de intereses, no sé si son 1000 y pico, un poquito. Y antes se pagaban 70.000 euros solamente de intereses. O sea, que hemos estado 25 años pagando intereses solamente. La deuda que quitaron cuando estaba Andrés de alcalde es porque lo obligaba la ley. No porque lo le dieran a elegir, porque era o amortiza deuda o amortiza deuda. Y los ayuntamientos nos crujen para lavar la cara de las grandes ciudades y de algunas autonomías deficitarias al 100%, porque tienen que presentar cuentas en Europa y al final lo que hacemos los pequeños, los pueblos, los que nos apretamos el cinturón y los que nos enfrentamos a nuestros vecinos día a día, somos los que le lavamos la cara a las cuentas del Estado. Y eso lo sabe. No, y no creo que tenga. La normativa para todos. Pero si ya lo sé. Para todos los ayuntamientos. Pero por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, no sé qué normativa tendría. Si uno de Caído, el de Valencia, no tengo nada. Y de muchas grandes ciudades y autonomías, ¿sabes? Que tenían cuentas deficitarias, que no cumplían con la estabilidad presupuestaria. Y como tienen que presentar un balance de cuentas general a Europa, pues el esfuerzo de los pueblos y de los ayuntamientos pequeños, al final lo que hace es maquillar el resto de cuentas. Y presentan unas cuentas a Europa saneadas y limpias, pero la manta a unos los tapa y a otros los deja. A otros los dejan. Pues es lo que te quiero decir. Si vamos a tener que seguir ajustándolo, pues claro que tenemos que ajustarlo. ¿Dónde vamos a quitar gasto? Ya te lo he dicho, pues si tenemos que poner menos ladrillos, pondremos menos ladrillos. Si podemos, ahí, porque subir, es que no. Yo no quiero que ningún chico, ninguna chica se quede en su casa y que no pueda ir a piano. No, o, nosotros tampoco queremos. Pero claro, pero si no tuviéramos dinero, vamos a ver, mi abuela no tenía previsto cuando nació mi madre
que estuviera dos años pasando antes. No lo tenía previsto. Si me hubieran dicho cuando nació, ¿usted quiere que su hija pase hambre? Le he dicho, no, me comprometo a que no pase. Pero pasó una guerra y después una posguerra. Si no sabemos lo que nos va a venir, lo que nos va a venir, si se nos acaban las subvenciones, pues el gasto de ladrillo va a ser menos todavía. Porque hay cosas que tienes que gastarlas para lo que te lo dan. Pues tenemos una depuradora ya a la vuelta. No, pero la depuradora está ya controlada. El control de la depuradora, sabemos lo que tenemos que pagar. Cada año sabemos que tenemos que hacer un montón para la depuradora. ¿Y usted no sabe dónde va a salir ese montón entonces? Pues tendrá que salir, hombre, lo tenemos que pagar entre todos, no lo voy a pagar yo solo. Si tuviera yo dinero, si me tuviera que tocar un millón, descuide que lo hubiera pagado yo solo. Tengo promesa. Pero, evidentemente, no, bueno, son 2.700.000 euros. Claro, pues a que le toque y le tenga que acordar estas palabras. Me lo digo aquí, si me tocan los 2 millones ese de los no sé cuántos millones, pago yo la depuradora. Os invito. Lo digo aquí delante de la cámara. También, ¿eh? A ver, si no me van a tocar el íntegro y me vais a exigir que pague la depuradora. Si me toca ese gordo de los 1 millones ese tan grande, el de los 18 millones de euros la depuradora vale mi pena. Y más cosas. ¿Para qué quiero yo tanto? Y luego los hombres no tienen una palabra y se visten por los pies. Y lo digo y lo cumplo. Y es más, os invito a comer a todos los presentes. También, para celebrar. Ojalá. Me tocaron los 18 millones que ya se habría ido de mi pena. Pero lo de la depuradora, corre mi pena, que no son 3 millones. Que vienen de fondos europeos, viene el 50% como mínimo. O sea, pero bueno, lo que falte. Pero sabemos que también tiene que pagar una parte, ¿no? No, pero con 50%. Entonces, podemos haber hecho un plan a 45 años, que se podría haber hecho, ¿no? Por instrucciones del interventor, de que cuanto antes no lo quitemos, cuanto antes no lo quitemos, mejor. Y me hacéis un plan a 10, 11 años, a pagarlo en 11 años. ¿Vamos a tener que hacer un esfuerzo? Evidentemente. Evidentemente. Pues nosotros, suplementario, nosotros y los que vengan. Supongo que en el próximo pleno del mes de noviembre nos presentarán ustedes aquí los presupuestos para el año 2020. No lo sé si no lo para... doy por hecho. No lo doy por hecho porque no sé. La ley no se obliga a tanto. Pero... entonces, espero que cumplan la ley, presenten los presupuestos y tengan en cuenta todas estas cosas. Tenemos. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo, ya se lo he dicho. Y lo vamos a seguir haciendo. Y si tenemos que... lo que no voy a hacer yo es salirme a barrer las hojas, a quitar el pan a otro. Si me tengo que salir a barrer las hojas, para ayudarles sí, pero para quitarle el pan a otro o a otra persona, no. Vamos a seguir apostando por que la gente trabaje. Mira, otra cosa no veré aquí. Los primeros meses de la legislatura no veía más que gente con corbata y maletines que venían a venderme de todo lo vendible, que hacen bien, que es su trabajo. Pero lo que más veo aquí es gente que viene a pedir trabajo. Viene a gente que viene a pedir trabajo y no entiende que le digas que no, o espérate, porque llevas nada más que un año desde la última vez que entraste. Claro, yo le digo que llevas nada más que un año y alguna vez porque me van a tirar un cenicero a la cabeza. Y con razón, pues le digo nada más que un año. Para un año les parece mucho. Nos ha jodido un año y un mes y una semana. La persona que está viviendo con los 426 euros, pues la verdad es que es duro. En el primer plan de empleo extraordinario que hubo, en el 2016, nos concedieron 38 personas, más luego 4 que nos dieron más, en el plan Escoba, y a las personas que estaban cobrando subsidio por desempleo, no prestaciones, subsidio, o sea, 426 euros los excluían. Los excluían. Pues a esos de mi partido, que dice, se hizo los de mi partido, un servidor y mucha más gente de los pueblos, que somos los que damos la cara con la gente. Porque ¿cómo le explico yo a alguien que un plan de empleo no tiene opción porque estás cobrando 426 euros? Pues entonces ya me muero de hambre. El segundo plan de empleo, ya esa coletilla la quitaron. La quitaron por la existencia de todos signos, ¿eh? Que no, los planes de empleo no se sacan solo para los del PSOE, de todos los signos políticos y de todas las empresas que quieren. Bueno, la Diputación, algunas de los repartos que hacen no son muy equitativos entre los ayuntamientos de un color y otro. Y eso lo sabemos. Pues yo no lo sé, yo sé lo que nos han dado a nosotros. Efectivamente, porque en la legislatura hemos sido del mismo color. Yo sé lo que le han dado algunos en los años de Tizón. Le sé lo que les han dado a otros, tu pueblo, u otro pueblo, Yacaña. Sé lo que les han dado. Sé lo que les han dado, lo que daba Tizón y lo que daba la Diputación de Ciudad Real, donde en Toledo no hubo plan de empleo hasta el final de la legislatura. Seguramente que esto que hacía falta, gente para trabajar, hacía falta. No era por las elecciones, yo no soy tan mal pensado. Me enseñaron las elecciones. Está siendo mal pensado con ironía.
Sí. Como tú no estás pleno. Tú también te has dado cuenta. Pero que es así, Luis, es así. Y yo a la gente de aquí del pueblo que me preguntaba, no, oye, ¿por qué no entrar en empleo aquí? No me niegue lo evidente. Pero me ha negado el cliente, sí, la gente. Vamos a ver. Si tú has llegado a decir que el plan de empleo fue solo en el 2018 con las elecciones. No, en el 2000. Tú has dicho que en el 2018 porque había elecciones. Que se te ha olvidado el 16-17 y que ahora en el 19 también lo han sacado. Pues da la casualidad que no hay este año. Sí, hay. Sí, pero ¿cómo que no hay? Pero sé que... Ya ha salido después de las elecciones. No, para el 2000. Hubiese sido electoralista. No, es un cargo al 2019. Hubiese sido en mayo. Es un cargo al 2019. Pero aparte del electoralismo, no. Que dices en el reparto, o sea, el Ayuntamiento de Villacañas, por ejemplo, la legislatura de Cospedal, pues las pasó juntas, ¿no? Las pasó juntas. Y todos los ayuntamientos del color rojo, por entenderlo. Pero si es que las pasaron juntas también los del color azul. Si es que, vamos a ver, es que les daban más. Los del color azul estos últimos 4 años, ¿qué tal lo han pasado? Pues mira, no sé, Talavera no ha cogido nunca ni un solo plan de empleo. No lo he pedido Talavera. Pues si no lo pides, evidentemente no te lo van a dar. Sí, evidentemente, las diputaciones, la Diputación de Toledo y de Ciudad Real ponen parte de sus ingresos, de su dinero, para el plan de empleo. O sea que la Diputación de Toledo, igual que la de Ciudad Real, en la pasada legislatura ponían fondos de parte de la Diputación de la Junta, pero ponía la Diputación. Y en la Diputación de Cuenca, no, la de la gente tampoco, y la de Guadalajara. Tampoco. O sea, pero eso es cuestión de Toledo. La de Toledo no podemos tener queja ninguna, nosotros por lo menos, yo no sé lo que hacían los de antes, yo creo que los de antes daban muy poquito, pero que le daban un poquito hasta los suyos, y algunos nada, o sea, a unos un poquito y a otros nada, y yo no voy a ir a preguntar cuánto le dan a, no sé, el pueblo, a Casa Rubio, no le voy a preguntar. ¿Y tú has tenido 2 años taller de empleo? Y es de... Yo creo que, no sé, porque no es tampoco mi competencia, si hacen un reparto bueno o malo. Pero que al fin y al cabo, esto de las licitaciones y del reparto del dinero y de qué te lo gastas, lo ha dicho antes lo del libro Proctor, ¿no? Pero, que evidentemente, lo vuelvo a repetir otra vez, que esto ya es añejo, lo del libro Proctor. Una parte de lo que se invertía en los toros se destinó al libro, no con lo de los toros solo, no pagamos todos los libros. De hecho, otro puerto más que hemos hecho en esta legislación. O sea, que por eso hemos ido bajando. ¿Eh? Hemos subido de libros a todas las chicos y chicas que estudian en este pueblo. A todos. Pero hemos surtido de libros, otro esfuerzo más de nuestra mala gestión económica. Claro, nos hemos gastado, claro que nos hemos gastado, y nos vamos a seguir gastando en esas cosas. En los años de Tizón, en la Diputación de Toledo, un plan de empleo, 3 meses, media jornada. Un plan de empleo, 3 meses, media jornada. Uno, en 4 años. En la Diputación de Ciudad Real, entonces estaba, creo que era Nemesio de Lara, el presidente, de otro color político, hubo planes de empleo los 4 años. Entonces, gente que vive a 5 kilómetros de aquí tenía plan de empleo todos los años y aquí en Toledo no. Esa es la diferencia. Que la de Ciudad Real es más rica, tenía más dinero, o que solamente dejaron vacíos algunos cajones. Unos sí y otros no. Son cosas que son del pasado y que no viene a cuento ahora remover aquí. Cada uno ha intentado hacer la gestión. Pero usted sí que lo mejor se posible. Encarga de vez en cuando sacar cosas del pasado. No, porque usted no incita a ello. Usted no llega a decir que en el 2018, para ver las elecciones, que no ha sido por las elecciones. Que no ha sido por las elecciones. Si hubiera sido por las elecciones, hubieran convocado el plan de empleo en abril. Y al que luego hubieran sacado los puestos de trabajo luego en mayo, que es lo que hacen algunas administraciones. Y esos juegos políticos se hacen y los han hecho todos, ¿eh? Que a mí no voy a disculpar yo de nada. Entonces, si hubieran querido de cara a las elecciones, pues hubieran hecho un plan de empleo antes de empezar, o un taller de empleo, a ver quién vamos a coger, y dejas a la gente ahí a ver quién cogemos, a quién no cogemos. Y la gente a lo mejor por miedo, te vota. Está por la primera vez que yo le pido aquí el voto a nadie, ni que firme nadie un contrato delante de mí. Lo prometí, igual que lo digo hoy delante de la Cámara, la persona que lleva los contratos en el ayuntamiento, Jesús Morales, subió el primer día con un manojo de contratos de las primeras personas que contratamos, que no me acuerdo quién fue. Me subió con los contratos y me dijo, te lo dejo aquí para que venga la gente aquí a firmarlo. Digo, el día que yo te pido que un trabajador, con un contrato miserable de 3 meses, porque son miserables, con 3 meses te ponen un tapón pero no te solucionan nada. Que esos meses a lo mejor comes pan tierno. Nada más, no te da para más. El día que yo te pida que un trabajador que suba a firmar un contrato delante de mí, sube, si quieres te doy por escrito, subes y me rompes la cabeza con un bate o con lo que pilles. O sea, me parece miserable. Y eso se ha hecho aquí en este ayuntamiento, ¿eh? Eso se ha hecho.
Y cuando yo dije eso, cuando ese trabajador subió a entregarme los contratos, es porque se hacía. Es porque se hacía. El plan de empleo de la Diputación de 2015, esos tres meses a media jornada, todos los contratos se firmaron ahí en esa habitación. Delante del que me antecedió en el plan. Y eso no lo voy a hacer. ¿Y antes? Que estoy diciendo que antes solo me pone ejemplo de la que no sé cómo se había no antes. Queremos hablar de antes, pero usted no deja de hablar de antes. Pues mira, si usted cree que antes también hacían eso, que no tengo ninguna certeza de que eso fuera así, de que se firmaran los contratos delante de los alcaldes, ni siquiera de Jesús Alberca ni de ninguno, porque no lo sé, o sea, yo no voy a poner la mano en el fuego por nadie porque no lo sé. Pero si alguien lo ha hecho antes, mal les ha ido. A todo el que ha hecho eso, mal les ha ido. Porque la gente termina por no ser tonta, porque pinto con decirle a una persona, venga, fírmame aquí el contrato delante de mí, oye, a ver si me votas. Y vale, sí, te voy a votar, vale. Y te vas y luego lo que me dé la gana. Pero bueno, hay otra forma de hacerlo sin firmar ahí delante. Pero es que estamos hablando de cosas que no competen. Acepto el tirón de orejas, lo vuelvo a reconocer y vuelvo a decir, lo haría otra vez con estos motivos. Lo haría otra vez. Y si el año que viene lo tenemos que ajustar, nos ajustamos. Y seguramente que lo vamos a pasar mal. Seguro. Lo vamos a pasar mal en algunos aspectos. Habrá que recortar de algo. Porque subir los impuestos, que no descarto que alguna vez haya que subir los impuestos, porque ¿de dónde se genera? Vamos a ver, ¿de dónde genera? Por hacer un símil con un hogar, con tu casa. Si tú tienes el sueldo congelado, el mil, y te suben la luz, te suben el agua, te suben todo, pues al final con los mil no llegas. Entonces tendrás que subir los ingresos. Más si le dices al jefe, sube mucho el sueldo, que no me alcanza la manta. Entonces, hay que equilibrar. Y normalmente, como lo hacen las economías domésticas, reducen los gastos. Evidentemente, pero que hay algunos gastos que son inevitables. Los de los 426 pues, euros... Reducamos los gastos. A ver cómo le explico yo. ¿Cómo le explico al de los 426 euros que reduzca gastos? Si se le va en luz, en agua y en respirar, mucho más del tercio de lo que cobras. Y el resto para pagar todo el mes. Eso sin contar los que tienen hipoteca. Si puede reducir gasto, pero es que alguna vez las cosas te vienen sobrevenidas. En el 2015 y en el 2016, a hombres como Castillo y a mujeres, capaces, y que los conozco y he trabajado con ellos y sé dónde han trabajado, y son gente que no ha necesitado nunca nada más que sus manos a mantener a su familia, sus manos y su trabajo. Y es como Castillo venir aquí hundidos en la miseria. Hundidos, se acabó el trabajo, ellos tenían unas expectativas, no con vivir por encima de las posibilidades, que yo no sé quién habrá sido el que se inventó esa frase, pero a ese le daba yo 426 para 5 años, a ver qué tal se le da, sin pagar hipoteca ni nada, ni luz ni agua, nada más que para que coma, al que ha dicho que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades. Por encima de tus posibilidades es que tenían unas condiciones laborales que todavía las siguen teniendo. Algunos que están en Madrid, que yo he trabajado también en Madrid, en la construcción, que he trabajado en Villacañas, en las puertas, que yo no he sido funcionario. Y teníamos nóminas de risa y cobrabas un poquito más. Y bueno, pues te ibas apañando, mientras que no te falta el trabajo. ¿Y cuáles son tus necesidades? Por encima, para decir, es que vives por encima de tus necesidades. ¿Tus necesidades qué son? Si me voy de alquiler y tengo que pagar 300 euros, y si pido una hipoteca, voy a pagar 300 euros. ¿Tú qué harías? No es una retórica, es una pregunta para que me conteste. En función de mi situación laboral, pues elegiré un alquiler si yo no tengo una estabilidad laboral. Y si tengo una estabilidad laboral, buscaré comprar algo en propiedad y me hipotecaré. ¿Y la estabilidad laboral cuál es? ¿De ser funcionario? Si yo tengo un contrato laboral temporal, ¿cómo estabilidad tengo? El que tenga un contrato de un mes y medio, al que le hacemos contrato, van pocos a pedir hipotecas. Estoy hablando de años de bonanza, donde la gente venía de trabajar, de la construcción, gente que ganaba dinero, sacándoselo de sus riñones, que no se lo daban allí, no llegaba solo aquí, se lo daban en la tocha, sacándoselo de sus riñones, gente que aquí ha ganado muy buenos sueldos, poniendo bordillos de 100 kilos todo el día, de sol a sol. Entonces, ha ganado buenos sueldos poniendo bordillos de 100 kilos, pero la nómina que tenía era de 800. De que se acaba el corte de poner bordillos y la roseta y de los destajos en Madrid, que es verdad que la construcción a lo mejor estaba un poquito subida. De que se acaba eso, se quedan en una situación de que te vas al paro y no cobras los 2.000 o los 1.700 que estabas cobrando, 2.500 de tu cotilla, te quedas no llegas a 700 y a los 6 meses te bajan. A los 6 meses te bajan y te quedas en 600. Y tienes que pagar una hipoteca.
Y dale de comer a los chicos, pues dime tú a mí de dónde se saca el resto. ¿De dónde se saca el resto? Entonces, ajustarse, pues claro, en el gasto, claro, pero es que hay necesidades que hay que atender. Y no sé, pues, hay que ajustarse, pues claro, ¿qué preferimos? ¿Comer y salir o apagar la luz por la noche? Pues vamos a la luz por la noche. Yo entiendo sus justificaciones y ya le he dicho que me parecen excusas. Pero al final, porque lo que hemos venido es a tirarle las orejas por su mala gestión. Sí, los años. Y pues, ya para mí tirado y yo aceptado y no te deja. Entonces, luego me dice de la dimisión, que yo alargo, pero al final, usted parece que quiere diluir esa mala gestión y ese tirón de orejas, justificándose y dando cuenta de la situación. No. La situación es que usted ha hecho mal los deberes. Y le vuelvo a repetir, y ya con esto terminamos, porque esto ya estamos entrando en bucle, sí, y le vuelvo a repetir que sí, que hemos hecho mal los deberes. Y te he dicho lo que dices que tú, que son excusas, se lo dices a la gente, si el año que viene recortamos el salario, en vez de trabajar los 98 contratos que hemos hecho este año, 98 contratos de 3 meses, solamente para limpieza diaria. Le digo, pues mira, en este año nos vamos a bañar con 40, porque están las calles de mierda hasta arriba que estén. Y si no tienen que comer 45 familias esos 3 meses, pues que no coman, lo podíamos hacer, pero no estoy dispuesto. Y es lo que le digo. Efectivamente. Acepto. Si eso dice usted que es una excusa, pues evidentemente es una excusa. Yo digo que es una justificación. Que está mal, que lo teníamos que haber previsto antes, ya lo he dicho. Pero yo creo que algunas veces el fin. En ningún momento nosotros desde el Grupo Popular le hemos dicho que recorte en personal. Le hemos dicho recorte en gastos. Y el ayuntamiento, aunque sabemos que el 70% se nos va en sueldos y salarios, tenemos un 30% donde podemos recortar. Y usted ha dicho, vamos a recortar un ladrillo. Vamos a recortar menos en esas cosas. Eso sí, ahí, pero... Y espero, es que aquí los compromisos, claro, dentro de 2 meses o 5 o 6 o un año me va a decir, es que dijo usted que el día que me iba a recortar en personal, pues ojalá no lo hubiéramos obligado. Digo, mi abuela no quería que mi madre pasara hambre y sin embargo sabe. Ni mi madre, ni mi abuela, ni ninguna madre. No lo tenía previsto, en su presupuesto no estaba. Entonces, para no enrocarnos más en lo mismo, vuelvo a repetir, acepto el tirón de orejas. El primero que he tirado las orejas soy yo. He dicho que la gestión no ha sido buena y que se nos ha ido de madre. Y vuelvo. Por eso procedamos a votar el tirón. Bueno, ya termino, con esto termino. El que dirige la gestión, permítame, de momento soy yo hasta que dimita. Efectivamente. Pero igual que usted dirige la sesión, creo que hay algunos concejales que están haciendo. Y para terminar, el tirón de orejas es el que me dais. Y a eso le llamo usted excusa, que yo digo que es una justificación. Lo repito, lo volvería a hacer por esos motivos. Lo volvería a hacer por esos motivos. Y si tenemos que ajustarnos en el futuro en muchas más cosas, lo volvería a hacer. Pero lo de recortar gastos en cultura, en educación y en personal, no hace falta personal, lo volvería a hacer. Y en eso estamos de acuerdo con usted. Vamos. Pues estamos de acuerdo, se supone que entiendo que lo aprobamos. Pues igual que en el punto de julio, que usted además hace la. No tenemos que lograr convencer que el Grupo Popular no puede estar de acuerdo en votar este punto, porque sería aprobar una gestión de suspenso. Sería incoherente por su parte, después de pedir mi dimisión, que ahora aprobar a favor, como ya de mayo. Y me dijo, ¿qué es para que aprueban esto? Me da un mareo. Y lo entiendo, Luis. Y por haberlo, por mí, por la gente, por el medio. ¿Sí? ¿Vale? Pues tengo que cambiar la batería. Pasamos a Alberto. Bueno, lo sometemos a votación. Nosotros vamos a votar. Estamos en el punto número 2, ¿verdad? Sí. Nosotros, pues en base a la explicación, vamos a votar en contra. Entiendo que nosotros a favor. Sí, ¿no? Pasamos al punto tercero, que yo espero que dure un segundo, que es la aprobación definitiva de la cuenta general, que como esto según he visto es lo único que va al revés de la
la liquidación de todo, se aprueba en comisión informativa, se aprobó en su día, se publicó, ha estado expuesto un mes, me parece que es el plazo, no ha habido ninguna reclamación, nadie ha puesto ninguno, entendemos que se aprueba definitivamente. Por nuestra parte, hemos intervenido en otros plenos, nos hemos abstenido porque fueron cuentas que no están planteadas por nosotros. Uh-huh. Entendemos que los servicios técnicos, en este caso intervención, lo tienen correctamente hecho, ni nos podemos oponer ni podemos votar a favor. Y si nos abstenemos. Me parece perfecto. Y si se hubiera tenido que oponer, habéis tenido plazo. Efectivamente. Entonces, entiendo que en este punto no hay mucho más que debatir. Aprobado definitivamente el... Vale, vosotros la abstención, ¿no? Abstención. En la cuenta general, levantamos la sesión.